I've been waiting for you. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Mexicano Viviendo. ¿En dónde? En Estambul. El día de hoy venimos a la ciudad de Bursa y llegamos al hotel y dejé las cosas y bueno, pues me vine a dar una vueltecita que había cerca del hotel y pues me di, como se me hizo muy diferente algo en el camino cuando íbamos llegando, vi como una... Vi una cúpula y se me hizo algo extraño. Entonces vine hasta este lugar, bueno, di aquí, a este hotel que está abandonado. Es a raíz del COVID, me imagino, porque se ve que no tiene mucho tiempo de estar solo. Como lo ven ahorita, está un poco descuidado, no tanto. Hierba crecida, pero no es así como por mucho tiempo que ya esté en totalmente destrucción, como lo están viendo en las imágenes. Aquí son baños turcos. Este es un hotel termal. Aquí es pues vienen a hacerse sus spas los hombres. Ahorita en la parte superior, como lo vamos a ver en las imágenes, es ese que es el de los hombres. Están las escaleras. También se puede subir por aquí. Pero nosotros vamos a subir ahorita por las escaleras. Los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal. Estoy en Instagram, estoy en Facebook como Un Mexicano en Estambul. Vamos a bajar un poquito para que lo vean. No se puede pasar. No sé qué pasaría si me metiera. Pero aquí vemos donde es la entrada del... Se le conoce como hammam. Hammam, ¿eh? Y son los baños turcos. Por decir, aquí vemos en el fondo vemos la piscina. Está vacía, pues todo está abandonado, ¿eh? Vamos a seguir viendo qué hay cerca de aquí del hotel. Aquí son igual departamentos. La ciudad se ve más tranquila que en Estambul. Esta es, creo que es la cuarta ciudad más importante de toda Turquía. Entra Estambul, Ankara, y la otra es la tercera, es Izmir, y la cuarta es Bursa. Eso fue a mí lo que me llamó la atención, estas pequeñas cúpulas que se ven muy muy antiguas. Son baños familiares. Vamos a ver qué dice. Pues ahora acerca de que va a estar cerrado, que está cerrado
desde el 30 del 2020. Como lo ven, dice que aquí está. Fue construido por Murad I en 1385. Y es un baño bizantino. Como lo ven, sí está muy, muy antiguo. Ahí lo que están reparando. Todo cerrado. Gracias al COVID. Está muy, muy, muy bonito aquí donde nos, donde me estoy hospedando. Algo para mí también difícil de explicar. Ahí lo ven, ahí el barbero. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene agua esta. Está bien pintoresco. Me gustaría saber qué dicen ustedes en los comentarios. Las calles son muy estrechas. Este es un, para mujeres, un baño turco de mujeres. También está cerrado. Kadınlar Hamamı. Así se ve desde la parte superior de la calle. Ahí hay una mezquita. En el fondo aquí se ve. Esta es la mezquita. Fíjense, está grandísimo el hotel spa y está cerrado. Tiene su invernadero. Vamos a seguir caminando. Eso es lo bonito de venir aquí a Turquía. Te puedes perder en sus calles y encuentras cada cosa bien bonita. El tráfico no tan extremo como en Estambul, pero sí está algo pesado en ahorita. Miren, un puente colgante. Esos son los lugares donde hay el Kervansaray. Está en Lara, en Marmaris, en Bodrum, Kundu, Bursa, Uluda, Kermal. Los balconcitos donde sales. Bueno, la mayoría de las personas de los edificios tienen su balcón, ahí donde salen
a echarse su cigarrito, su café. En las temporadas de calor también. Pero muchos de ellos también los tapan. Para usarlos también en invierno. Vamos a ver las fotografías que hay, que tienen. En 1910, fíjense cómo usaban las mujeres su ropa, los hombres usaban su gorrito. Este es en 1894. 1887. Espero que se vean las imágenes. Un poquito más reciente, 1920, 1900, el puente Abdal Kuprusu, 1890, una vista, en 1880. Para mí esto es nuevo, 1894. Así es como se veía Bursa. Miren qué bonito. Eso es lo que les digo. Que cada rinconcito de Turquía está bien bonito. Por donde le veas, su kiosco, su casa rosa, raramente está muy bonito. Las escaleras, ¿sí? Al fondo ahí vemos una parejita. El chico le está pidiendo un beso. ¿Qué cosas? Estas les voy a tomar una foto y las voy a subir en Instagram. Ahí están colocando las tejas. Bueno, hay mucha basura. Era lo que les comentaba, por si los balcones, muchos los tapan para usarlos en invierno y salir a fumar, porque me imagino que también aquí sí ha de ser frío, pues un frío extremo. Ahorita no está haciendo mucho frío. Yo creo que ya estamos, yo creo que unos 9 grados. Está muy verde. Están bien bonitos los edificios. Vean el pórtico. De turismo, agencia de turismo. Entonces, pues vamos aquí a comprar algo, unas papas para matar un poquito el hambre antes de que den de comer o de cenar.
Ese es el hospital. Ah, son flores. Ah. Chichelik es la tienda de flores. Diantres, no había comida. Esas personas son las que recogen lo que es el cartón, el plástico. Y pues bueno amigos, hasta aquí otro video de un mexicano viviendo en Estambul. El día de hoy me tocó estar aquí en Bursa. Y pues me despido, sin antes decirlo, que se sigan suscribiendo a mi canal de Facebook, Instagram y YouTube. Hasta el próximo video, que voy a estar aquí varios días en Bursa. Y esperen más de estos bellos... de estas bellas vistas.